Muy buenas tardes, soy Víctor Campuzano y bueno, este es un nuevo vídeo para mi blog vcgs.net y bueno, el artículo de hoy eh, es un poco por enfado, ¿vale? Eh, he visto este artículo que está en Marketing Directo donde cuentan que, que Twitter y el New York Times están haciendo pruebas, un experimento para una nueva eh, función de Twitter, ¿vale? Y esta nueva función consistirá en tuitear. Eh, en poder tuitear frases eh, destacadas dentro de un post o de un artículo, ¿vale? Y entonces, en vez de eh, tuitear solo el título, ¿no? Eh, Puedes, pues no sé, coges una frase, que haya una frase destacada dentro del artículo, como podría, como podría ser esta, ¿no? Y que pudieses tuitearla. Eh, además, en el link que acompañaría el tweet, en vez de acceder aquí, a la, parte, a la parte alta del al artículo, al principio del artículo, vendrías directamente al contexto, ¿no? a donde, a donde ha aparecido esa frase eh, que se ha tuiteado y que tú has, te ha gustado porque has pinchado el artículo. ¿vale? Entonces, claro, al final dice, Twitter no ha anunciado aún cuándo la función estará disponible. Y claro, aquí es cuando yo he dicho, bueno, eh, ¿y si yo quiero hacerlo ahora, ¿puedo? Pues sí, sí podemos. Eh, un ejemplo vale es este tweet por ejemplo que he hecho yo aquí y en este enlace si le pincho al enlace si te das cuenta pum me ha traído directamente a una sección los conceptos de ifttt una sección dentro de mi post vale que es precisamente lo que de lo que habla fijaos los conceptos es precisamente de lo que habla el tweet vale bien Hoy también voy a contar, además, cómo crear enlaces para poner fácil a tus, a tus lectores que tuiteen esas frases destacadas, ¿vale? Yo uso, por ejemplo, de vez en cuando en algún artículo pongo piopía esto, ¿vale? Que es como, como esta frase, ¿no? Como hace un tuit de esta frase, ¿vale? Pues ahora lo que voy a hacer es que cuando alguien pinche sobre ese link... El enlace que, que va a publicar o que va a tuitear le va a llevar directamente a esa sección. Fijaos, es concretamente esto... Eh, bien, ¿cómo iba? Fijaos, he colocado este icono al lado de este título, ¿vale? Y si lo pinchas, fíjate, qué curioso, te lleva directamente a Twitter poniéndotelo fácil. Te dice, aprende los conceptos de IFTTT en este artículo de vcgs.net. ¿Vale? Y el enlace directamente es, como os he explicado, os llevará a esa sección del post. ¿Vale? Entonces, fijaos qué fácil se lo ponemos a nuestros lectores, ¿no? Bien, bueno, pues sin ir más, le sin ir más lejos, eh, lo que vamos a hacer es coger un artículo, por ejemplo, este, donde yo ya tenía un enlace eh, de hacer un tweet. A ver si lo localizo. Este. ¿Vale? Este decía la creatividad se reduce conforme el miedo crece. Y yo aquí colocaba un, eh, un link que cuando tú le das directamente te sacaba. UcgsNet dice la creatividad se reduce conforme el miedo crece. Aquí, ¿vale? Bien, pues este enlace te lleva directamente al eh, te lleva directamente a, al principio del artículo. Entonces voy a mejorarlo el enlace. Para que te lleve directamente a esta posición. ¿Vale? Bien, entonces, lo primero que necesitamos es definir, definir este punto concreto dentro del artículo. ¿Vale? Para eso vamos a editar la entrada. Y eh, si utilizas este editor, que es el CK Editor, te vas. Cuidado, esto es importante. Eh, cuando utilizas las anclas, el punto que tú definas se va a quedar aquí arriba justo en la entrada del navegador entonces para evitar que se quede así cortado lo que vamos a hacer es definir un punto más arriba como es este para que cuando eso se quede en la parte de arriba del, del navegador lo que nos interesa se va a quedar en la parte central de la pantalla que va a llamar más la atención y va a ser más fácil para el usuario entonces nosotros pio pío píalo, está aquí ¿Vale? Vamos a definir el ancla aquí, ¿vale? En, fíjate, aquí. Bien, entonces, como decía, si usas este editor, utilizas, usas la bandera, que es una referencia, y le pones un nombre, vamos a ponerle Pio, Pialo, sin acentos, ¿vale? Con esto nos coloca la referencia, ¿no? El ancla. Si no usáis este editor, podéis iros a la parte de HTML y escribirlo manualmente vosotros. Bueno, pues es A, espacio, name, A, espacio, ID, aquí. ¿Vale? Este es el código que hay que escribir. Lo dejo en el artículo, ¿vale? Para, para no para que no se, se alargue mucho el vídeo. Bien, entonces. Una vez que hayamos definido esta referencia, ¿vale? si actualizamos la entrada, voy a limpiar la caché de mi, de mi WordPress para evitar que esto. que tener problemas con esto. Bien. Entonces, si accedo al artículo, voy a copiar la dirección del enlace. De este artículo para que veáis. Esta URL, si yo al final le añado almohadilla y el nombre que le he puesto a la referencia o el ancla, Piopialo. Cuando entra, entra directamente al artículo y se baja directamente, fijaos, a la sección donde está la frase. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el primer ingrediente que vamos a necesitar, que es el piopialo. O sea, esta URL que te lleva directamente al punto del artículo. Esta la copiamos. Bien, entonces, los caracteres raros no son... Eh, o, o estos caracteres, digamos que no son legibles para unas URLs. Entonces, lo que vamos a hacer es codificar este texto. Copiamos, nos vamos a ir a esta herramienta, que también dejo el enlace en el, en el artículo. Pegamos esta URL y le damos a codificar, ¿vale? Lo que hace es sustituir ciertos caracteres por eh, su versión codificada para que esto pues no se estropee en una, en una URL. Bien, copiamos esto codificado y nos lo vamos a traer a la parte de URL. Esto también nos lo dejo en el, en el artículo, así que solo es para demostrarlo, ¿vale? Y lo vamos a colocar aquí, ¿de acuerdo? Bien, siguiente que necesitamos. Necesitamos la frase, ¿vale? O sea, lo que nosotros queremos que el usuario tuitee. Y yo para esto lo que hago es, vengo a Twitter, voy a crear un tweet nuevo, ¿de acuerdo? Y así voy controlando los caracteres. Entonces, ¿qué frase es la que yo eh, quiero tuitear? Esta, ¿de acuerdo? Entonces, esta o así. Copio, vengo aquí, esta es la, la frase, y aquí voy a poner para que me mencionen y así yo tener constancia de que, de que, han, hecho esta, de que han hecho este tweet. ¿no? Ahora cojo exactamente el tweet que yo quiero, lo copio, voy otra vez al codificador, pego el tweet, codifico ese tweet y entonces lo he generado, me lo copio y me lo traigo aquí a text. Pego. Vale. Pues ya tenemos los tres elementos que hay que que hay que crear, ¿no? para hacer este enlace para tuitear directamente. Fijaos. Ahora voy a eliminar los espacios, quito esto, quito esto y este chorro que ha sido generado lo voy a copiar. Bien. ¿Qué pasa cuando alguien hace clic en, en este pedazo de chorro que he generado? Pues muy fácil. Este pedazo de chorro provoca esto: que directamente entres a la posibilidad de tuitear, que directamente te ponga el texto que has elegido, el vía y el enlace a la sección, con lo cual nuestro visitante solo tendría que darle a tuitear para que esto eh, funcionase y te llevase ahí. Entonces, una vez que ya tenemos el chorro, pues nada, simplemente venimos aquí a la entrada donde habíamos colocado el link y ahora este link lo voy a editar, ¿vale? Y en vez de a esto voy a pegar ese chorrazo, ¿de acuerdo? Acepto y actualizo la entrada. Bien. Voy a volver a borrar la caché para asegurarme de que esto no se queda en caché, ¿no? Y voy a entrar de nuevo a esta entrada. Fijaos, bueno, voy a entrar a la parte alta. ¿eh? Y entonces, fijaos, conforme yo voy leyendo, me encuentro esta frase: hice pío píalo. Pues puede ser que mi lector le guste esta frase y decida darle. Entonces, cuando hace clic, ¿eh? como veis aquí, el texto que yo he definido, la mención hacia mí y el enlace directamente a el, la sección que he definido. ¿De acuerdo? Entonces, eh, nada, ya está. Esto es todo. Eh, como veis, con un poco de imaginación y sobre todo conociendo las herramientas de marketing online, pues podemos llegar a hacer más de lo que nos permiten a priori las plataformas. Eh, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.